Bienvenidos a Así es el Mundo. En esta ocasión nos desplazamos hasta Francia para descubrir todo lo que ofrece la ciudad de Lyon. Aquí encontrarás la guía más completa y detallada con los puntos y lugares de interés que ofrece una de las ciudades más recomendadas de visitar del país galo. Tercera ciudad más poblada de Francia tras París y Marsella, Lyon tiene una historia de más de 2000 años cuando se fundó como Lugdunum por los romanos, siendo incluso capital de la Galia durante el Imperio y pasando posteriormente en la Edad Media como gran ciudad comercial y a partir del siglo XVI acaparar el monopolio de la seda. Toda esa prosperidad hizo aumentar su patrimonio arquitectónico, algo que hizo que sus barrios más antiguos fueran declarados Patrimonio de la Humanidad. Bañada por los ríos Ródano y Saona, posee además una de las mejores gastronomías de Francia. ¿No conoces la ciudad de Lyon? Pues acompáñame en esta guía para descubrir a la ciudad natal del cine. La ruta por Lyon comienza a orillas del Ródano, uno de sus ríos. El parque de los bordes del Ródano resulta un lugar perfecto para pasear. Ubicado frente a las aguas del río, es un escape sereno donde la naturaleza y la urbanidad coexisten en armonía. Pasear por aquí es una fiesta para los sentidos, ya que los sonidos tranquilos del río y la exuberante vegetación brindan un mundo completamente ajeno al bullicio de la ciudad. El Museo de las Confluencias se ubica en un llamativo edificio, insignia del barrio más nuevo de la ciudad, en el extremo sur de Presqu'île. Este ambicioso y futurista Museo de Ciencias y Humanidades está hecho de cristal transparente de acero y vidrio. Su estructura distorsionada es uno de los hitos icónicos de la urbe. En su interior podemos encontrar exposiciones que ofrecen a todas las claves para comprender la complejidad de nuestro mundo con más de 2 millones de objetos reunidos sobre el periodo que va desde el siglo XVI. Hasta nuestros días. Lyon cuenta con bellos templos religiosos. El primero que visitamos es la iglesia de Saint-Blandin, un templo neogótico construido en el año 1888 según los diseños de Claire Tisseur, arquitecto, poeta y periodista fascinado por la historia de la ciudad. Sus vidrieras son uno de los elementos más notables que ver en esta iglesia. También Lyon destaca por sus muchos e interesantes museos. El Museo de Telas y Artes Decorativas contiene la colección de telas y textiles más grande de Francia y una de las más grandes del mundo con aproximadamente 2 millones y medio de piezas. Las exposiciones presentan la historia de la producción de la ropa y los tejidos durante los últimos 4.000 años. También contiene una interesante exposición de arte decorativo formada entre otros por muebles antiguos y tapices centenarios. De la multiplicidad de lugares para visitar en la ciudad de Lyon, uno de los más animados y vistosos es la Plaza Bellecourt, que constituye la plaza peatonal más grande de Europa con 62.000 metros cuadrados. En esta plaza existen estatuas de cierta importancia, como la del rey Luis XIV, quien era conocido como el Rey Sol, así como la del famoso Antoine de Saint-Exupéry, quien nació en la ciudad y se inmortalizó por escribir en la obra El Principito. Además, la plaza es el punto de partida de las calles comerciales con más reconocimiento de la ciudad, como la calle Presidente Riot y la calle de la República. Nos desviamos un momento para contemplar una bonita panorámica de la ciudad de Lyon. Para ello, hay que cruzar el río Ródano por el Puente de la Guillotière, puente reconstruido tras la Segunda Guerra Mundial y que sustituyó a uno original que fue destruido. Desde el otro lado se puede admirar la imponente estampa del Hôtel Dieu, antiguo hospital y hoy día convertido en hotel. Además, la zona es ideal para pasear, sobre todo al atardecer o tomar algo en alguno de los barcos o restaurantes que se encuentran en la orilla del río. Con su elegante arquitectura haussmanniana y elegantes boutiques, la calle de la República es un destino sofisticado que personifica la elegancia natural y el encanto cosmopolita de Lyon. Ya sea disfrutando de la cocina local, admirando las impresionantes fachadas de los edificios históricos o simplemente mirando a la gente desde un acogedor café, esta es una vibrante y dinámica calle que captura la esencia de la cultura ecléctica de la ciudad. En su zona central se puede ver la Plaza de la República, realizada en el siglo XIX en cuyo centro destaca una especie de fuente con decenas de chorros de agua que salen desde sus laterales.
Otra importante y bella plaza de León es la Plaza de los Jacobinos, que destaca sobre todo por su elegante fuente central, obra del escultor Gaspar André de 1885, que posee cuatro estatuas dedicadas a artistas leoneses, y por los edificios que la rodean. La plaza data del siglo XVI y se considera una de las más bellas de León. Recibe su nombre porque antiguamente existía en ella un edificio en el que estaban los religiosos de dicha orden. Hacia el sur, atravesamos el río Saona por uno de sus puentes, pero no uno cualquiera, sino uno de los más bellos y fotografiados de la ciudad, la Pasarela de San George. Desde aquí se tienen preciosas vistas de la ciudad y del entorno, donde destaca otro templo. La iglesia de San George se edificó en el siglo XIX. Es producto del trabajo del arquitecto Pierre Bossan y representa un espléndido ejemplo de arquitectura neogótica. Está reconocida como monumento histórico y dentro de sus características más notables destaca un carrillón eléctrico de 7 campanas. Antaño, la ciudad de León se llamaba Lugdunum durante la época romana. Algunos son los vestigios con los que aún cuenta la ciudad de aquel periodo de la historia. Uno de ellos son las termas. Datan del siglo I y junto a ellas se puede ver las ruinas de algunas viviendas y comercios de aquella época. León se encuentra en el lugar de la antigua ciudad romana llamada Lugdunum, fundada en el año 43 a.C. Antigua capital de la Galia, este magnífico museo de arqueología exhibe objetos de la era galo-romana, incluidos jarrones, lápidas, mosaicos, estatuas, monedas y cerámicas. Las antigüedades que se muestran son de excavaciones de la ciudad, ahora ya en ruinas, así como de los sitios arqueológicos romanos cercanos de Saint-Romain en Gal y Vienne. La colección es conocida por su amplitud y variedad, siendo lo más destacado la monumental escultura de Hércules, así como los trabajos decorativos de mármol de baños antiguos y un magnífico mosaico de piso de 100 metros cuadrados. Dentro del complejo arqueológico tenemos los restos del Odeón romano. Con una capacidad de unos 3.000 espectadores, se utilizaba para pequeñas representaciones teatrales. Se construyó a finales del siglo I y es uno de los pocos odeones que se construyeron en la Galia, ya que únicamente existen otros dos en Francia, en las ciudades de Vienne y Valence. A su lado, el Teatro Galo-Romano es un impresionante lugar histórico de la ciudad. Construido en el año 15 a.C., es uno de los teatros mejor conservados y más antiguos de Europa. Construido en piedra caliza, tiene una capacidad para albergar a más de 10.000 personas. Cuenta con una fachada impresionante de 108 metros de largo y 25 metros de alto, que aún hoy en día sigue siendo un espectáculo visual para los visitantes. Este teatro fue utilizado para una gran variedad de eventos, desde obras de teatro y conciertos hasta combates de gladiadores y espectáculos de animales. También se convirtió en un importante centro religioso durante la Edad Media. Al norte, ubicada en la majestuosa ubicación de la colina de Fourvière, la Basílica de Notre Dame se eleva a una altura de 130 metros sobre el río Saona. La basílica es accesible por funiculares que suben a la colina. Esta impresionante iglesia fue construida después de la Guerra Franco-Prusiana, cuando la gente de Lyon se había prometido crear un santuario mariano si su ciudad se salvaba. La construcción tuvo lugar entre 1871 y 1884. La basílica es una mezcla de estilos gótico y bizantino con un interior preciosamente decorado. No dejes de pasar tiempo en el santuario para admirar los suntuosos mosaicos y pinturas, llenos de historia, para finalmente subir a la torre noreste y disfrutar de las sensacionales vistas del paisaje urbano de León. A pocos pasos de la basílica te llamará poderosamente la atención algo muy curioso, y es que León posee su propia Torre Eiffel. Esta bella torre metálica está inspirada en el tercer piso de la Torre Parisina. Esta torre se construyó a finales del siglo XIX como contrapunto laico a la basílica. Con sus 100 metros de altura, esta torre es visible desde casi toda la ciudad. Construida en el siglo XII, la magnífica Catedral de San Juan es famosa por sus vidrieras de los siglos XIII al XIV. La catedral es principalmente de estilo románico con una fachada del gótico tardío y un gran rosetón datado del año 1392 luciendo un caleidoscopio de luz colorida. Una de las características más interesantes del templo es su reloj astronómico, creado por Nicolás Lipius en 1598. La catedral también tiene una campana notable emitida en 1622 llamada Anne-Marie de la Primatielle, una de las más grandes jamás hechas.
Su interior transmite paz y tranquilidad, amplio, luminoso, con altas columnas y de techos abovedados que crean una atmósfera majestuosa y solemne. Sus detalles artísticos son impresionantes, con esculturas y pinturas que adornan las paredes y los techos. El Museo del Cine y de la Miniatura es una de las atracciones más populares de Lyon para visitar, sobre todo con niños. Son dos museos en uno realmente. En las primeras plantas del mismo, dedicadas al cine, pueden verse escenarios, disfraces, modelos, máscaras y prótesis, animatronics, robots, monstruos y cientos de objetos auténticos que participaron en distintas películas. La última planta está dedicada a las miniaturas ultrarrealistas realizadas por Dan Oldman, fundador del museo. Maquetas de Alien, Gremlins, ropa de Spider-Man, la varita de Harry Potter, atrezo de Parque Jurásico o Regreso al Futuro y mucho más te esperan en este museo. Declarado Patrimonio de la Humanidad, el Viejo Lyon es un barrio de arquitectura medieval y renacentista. Una de las mejores cosas que hacer aquí es ver las coloridas fachadas de viviendas y tiendas de artesanía y perderse hasta encontrar sus rincones con más encanto, como los populares Traboules, unos pasajes que permiten pasar de una calle a otra a través de preciosos patios interiores. De entre los más de 500 que cuenta la ciudad, destaca Le Tour Rouge o el Cours de Bogas. La Casa del Guiñol es el lugar perfecto para disfrutar del arte del guiñol, creado en Lyon a finales del siglo XVIII por Laurent Muguet, un sacamuelas, como una forma de distraer a sus clientes. Tuvo tanto éxito que pocos años después de comenzar su pequeño teatro dejó su trabajo para dedicarse exclusivamente al guiñol. El nombre de Guiñol viene del personaje más popular de este tipo de teatro, Guiñol, un personaje corriente y bonachón que conectaba muy bien con el público de Muguet. Muchas de las obras pertenecen al repertorio clásico del teatro de títeres y en la actualidad se utilizan no solo como entretenimiento, sino también con fines educativos. A su lado, el Museo Gadagne, ubicado en el antiguo hotel homónimo, alberga tanto el Museo de Historia de Lyon, que abarca la historia de la cultura de la ciudad desde la Edad Media hasta el siglo XIX, como el Museo Mundial de Títeres, siendo la marioneta Guiñol su principal protagonista. Otra cosa que destaca en la ciudad es su arte callejero. Sorprende la gran cantidad de murales de gran calidad repartidos por toda la ciudad. El más destacado de todos ellos es el llamado Fresco de los Leoneses, un mural que cubre la fachada de un edificio de 7 pisos y que presenta más de 30 personajes célebres de la historia y la cultura de la ciudad, desde escultores y artistas hasta chefs o científicos como los hermanos Lumière, Antoine de Saint-Exupéry o Paul Bocuse. La iglesia de San Nicecio de Lyon está consagrada al obispo de la ciudad durante el siglo VI. Su construcción empezó en el siglo XIV, pero no se terminó hasta el siglo XIX, por lo que en ella se mezclan varios estilos arquitectónicos. Se construyó sobre una basílica del siglo V que a su vez se había construido sobre las ruinas de un templo romano, y en ella están enterrados varios obispos de la ciudad. Un nuevo museo a visitar es el Museo de la Imprenta y de la Comunicación Gráfica. Este se ubica en una mansión del siglo XV inaugurado en 1964 para destacar la importancia de Lyon en los inicios de la imprenta. Mediante un recorrido cronológico, el museo muestra 5 siglos de imprenta y de artes gráficas, con máquinas de imprenta, bocetos, cartelería, así como exposiciones temporales que se centran en temas relacionados con la imprenta y las artes gráficas de los siglos XX y XXI. El Palacio del Comercio y la Bolsa es la sede de la Cámara de Comercio. Inaugurado en el año 1860 por el propio Napoleón, es un edificio enorme y ricamente decorado. Se trata de un claro ejemplo de la arquitectura del siglo XIX y uno de los edificios más emblemáticos de Lyon. Otro edificio de importancia es la Ópera de Lyon. Fue diseñada a principios del siglo XIX por Soufflot, arquitecto barroco francés autor del Panteón de París. La edificación resulta una verdadera proeza arquitectónica que mezcla lo antiguo con lo moderno. Cumplió su función de antiguo teatro al menos durante 150 años, hasta que en la década de 1980 se decidió su rediseño. Contempla su ecléctica estructura en todo su esplendor y verás cómo la fachada original del neoclásico hace contraste con el techo de cristal más moderno, creando un efecto inesperado.
La plaza de Tarro está frecuentemente tanto llena por los habitantes de la ciudad como por los turistas. Es una plaza llena de vida situada en el distrito 1 en pleno centro de Lyon y solía ser el lugar de las ejecuciones en la antigüedad, donde muchas personas se reunían en ella para ver las decapitaciones que se hacían en público. En esta plaza se puede ver el edificio del ayuntamiento de la ciudad, fundado originalmente a mediados del siglo XVII, pero su actual fachada fue una modificación posterior realizada tras un incendio acaecido en el año 1674. Lo que más destaca de la plaza es la majestuosa fuente datada de 1888, obra de Bartholdi, escultor francés más conocido por su diseño de la Estatua de la Libertad. En el centro de la fuente se ubica una figura femenina que representa a Francia, y los cuatro caballos se encargan de escenificar los principales ríos del país. La obra está sostenida sobre hierro y se realizó con 21 toneladas de plomo pesando un total de 60 toneladas, teniendo una altura de 4,85 metros y un diámetro de 15 metros. En el extremo este de la plaza se ubica el famoso Hotel de la Villa, que actualmente funciona como ayuntamiento de la ciudad. El Museo de Bellas Artes es uno de los más importantes de Francia y alberga colecciones de pintura, dibujo, esculturas, antigüedades, medallas, monedas, objetos de artes decorativas y mucho más. Se ubica en el Palacio de Saint-Pierre, un convento de monjas construido entre los siglos XVII y XVIII. El museo se inauguró en 1803 y en su interior se conservan aún algunos de los espacios del convento como el refectorio, la capilla barroca o el claustro. El claustro es el patio de acceso al museo y en él se exponen varias esculturas de Rodin. Otros artistas destacados cuyas obras se pueden ver en este museo son Rubens, Tintoretto, Monet, Degas o Gauguin. Hacia el norte descubrirás un lugar magnífico. Ascendiendo y con algo de esfuerzo llegarás hasta el Jardín de la Grande Côte, para aparte de disfrutar del bello jardín, tener una maravillosa vista de la ciudad de Lyon en lo que es uno de los mejores miradores de la urbe. Lyon fue durante el siglo XIX una de las grandes capitales mundiales de la seda y casi todos los telares se concentraban en el pintoresco barrio de Croix Rouge. Aunque hoy es más bien un barrio bohemio lleno de cafeterías y restaurantes, hay museos y espacios que recuerdan a aquella época. Además de callejear, no te pierdas alguno de sus murales urbanos, especialmente Le Mur de Canut, uno de los mayores frescos urbanos del mundo. Ubicado al norte del distrito 6, a orillas del Ródano, el Parque de la Tête d'Or es un parque de casi 120 hectáreas que lo convierte en uno de los más grandes de toda Francia. Se inauguró a mediados del siglo XIX con la idea de que los habitantes de Lyon pudieran disfrutar de la naturaleza. Es un parque precioso, con muchas zonas verdes, un lago artificial, un invernadero, zonas para hacer camping o para practicar deportes. Su principal puerta de entrada, de las 8 que dispone, es parte de su propio atractivo, pues está hecha en oro y plata. En su interior cuenta también con un interesante jardín botánico. Este era de suma importancia para los dos sectores esenciales de la actividad de la ciudad, la seda y la medicina. Las primeras rosas modernas fueron diseñadas en Lyon para proporcionar modelos y patrones a la seda. Hay plantas clasificadas por ecosistemas: el jardín alpino, el jardín de cactus, el jardín mediterráneo o el jardín asiático. Hacia el sur, el bello Palacio de la Justicia de Lyon es llamado a veces por los habitantes de la ciudad como el Palacio de las 24 Columnas. Fue construido en estilo neoclásico por el arquitecto Louis-Pierre Baltard entre 1835 y 1847. Alberga en su interior el Tribunal de Apelación de la ciudad. Aquí fue en 1987 cuando se juzgó a Claude Barbie, líder de la Gestapo en la ciudad durante la Segunda Guerra Mundial. Con relación a esto último, visitamos el Memorial Nacional de la Prisión de Montglouc. Se trata de una antigua prisión de la Gestapo en Lyon, todo un tributo poderoso y conmovedor a las víctimas de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial y un testimonio de la resistencia del espíritu humano. Desde las exhibiciones inquietantes y testimonios conmovedores hasta el recuerdo solemne de aquellos que sufrieron y murieron, este memorial es un destino aleccionador y estimulante que inspira reflexión, empatía y comprensión.
Para los más cinéfilos, el Museo Lumière rinde homenaje a Louis y Auguste, dos hermanos que iniciaron el mundo del séptimo arte. El museo presenta sus hallazgos más bellos en la elegante decoración de la casa familiar, entre techos ornamentados, escaleras monumentales y el techo de cristal del jardín de invierno. Este imprescindible museo es un hermoso homenaje al cinematógrafo, el invento más famoso de los hermanos. Te regresará a la larga historia de las imágenes animadas, desde linternas mágicas hasta el prototipo desarrollado para sus primeros ensayos en papel en 1894. La exposición presenta obras maestras como el cinetoscopio Edison, el cronofotógrafo Denain o el mencionado cinematógrafo Lumière, que proyectó las primeras 10 películas de la historia el 28 de diciembre de 1895 en el Gran Café de París. Y acabamos la visita a Lyon en un lugar muy particular. Minimundo Lyon se resume en un parque de atracciones con exhibiciones en miniatura. Este parque temático, con sus intrincados y detallados modelos en miniatura de famosos lugares y escenas de todo el mundo, es un destino encantador y caprichoso que despierta la imaginación y captura la esencia de los viajes y la aventura. Desde las divertidas exhibiciones interactivas hasta la intrincada atención a los detalles, es un lugar mágico que invita a ser descubierto y observar el mundo de una manera totalmente diferente. Y hasta aquí llega nuestra visita por todos los puntos y lugares de interés de la bella y agradable ciudad de Lyon, la cuna del séptimo arte.